Los campeones nacionales siguen sus entrenamientos y me encuentro con uno de los lanzadores importados que ya se integró a las prácticas. Estamos hablando de Asher Wojciechowski, pero él me dijo que puedo decirle Asher Wojo. Así que vamos a tratar de hablar con él así un poco más ya en confianza. Es su primera vez en República Dominicana, aunque me dice que había estado aquí en el país antes. Welcome to the R, welcome to the Tigres del Licey. It's your first time here in the R? No, actually I was here 20 years ago when I was 5 years old on a mission trip with my family. Es su primera vez en República Dominicana, ya estuvo aquí, pero tenía apenas 5 años, duró 3 meses, estuvo con sus padres que eran misioneros, así que algo debe recordar de la República Dominicana y estoy segura que debe ser el calor. Vamos a empezar a hablar en materia ya sobre sus cualidades como lanzador. Estuvimos viendo que estuvo mejorando con relación a la negociación de los boletos en sus lanzamientos, a ver si eso es lo que quiere seguir mejorando o estuvo trabajando en eso. You all have seen your numbers, your stats, and you were improving about your walks, you know, base and balls and everything. You were working on that, or it just happened, or you were working to improve that? It's just something I always try to work to improve. I don't like walking to people, and it's just something I try not to do. I try to attack the hitters and throw strikes and not throw balls. Así es, como estuvimos viendo sus números y estuvo trabajando en mejorar sus boletos, dice que sí, que es algo que siempre trata de mejorar, el asunto de las bases por bolas, y a ver si lo puede hacer también en una liga como la nuestra, una liga corta. Otras cosas que puede utilizar el béisbol invernal como escenario para mejorar. Some other things of those categories you were trying to improve in this league that is a short league, but it's really good to not just to pitchers, to batters and everything, some other things on those categories that you want to, you know, to improve? I just want to improve on just locating all my pitches and throwing throwing them all for strikes and just working on my location and just seeing some more competition and being able to play some more baseball. Trabajar mucho en la localización, en el dominio, sacar más strikes y que eso le sirva obviamente para mejorar como lanzador utilizando la Liga Dominicana y el conjunto de los Tigres del Licey como un escenario para poder lograrlo. ¿Qué había escuchado de nuestra liga? Porque es la primera vez que está ya jugando para un equipo aquí en República Dominicana, del nivel de los jugadores y de las cosas que pueden lograrse para un jugador que quiere desarrollar algunas de sus herramientas. What have you heard about our league? I mean, some comments about what the players can accomplish here. What have you heard about it? I've just heard that it's a great league, very good competition. I've heard that the games are a lot of fun, and it's just a lot of fun to play down here, and it's really good competition. It just gets you ready for the big leagues. Precisamente es una forma de desarrollo, muy buenos comentarios, que es una liga muy alegre en donde las personas vienen a disfrutar del juego, pero también a mejorar muchísimas cosas, y también ha visto de otros jugadores que han tenido ese progreso acá. It's your first experience in a Caribbean league, you know, we have a lot, we have Venezuela and you have in Mexico and everything and in other Latin American countries, but it's your first time in another league that you own? Yeah, it's my first time playing baseball in the Caribbean, yeah. So you have to deal with this hot. It's kind of complicated and it's kind of comfortable. Yeah, I would say I'm kind of used to the heat, though. Like, where I live in the United States is warm and hot and humid, so I would say I'm pretty used to the heat. Bueno, es su primera vez en una liga del Caribe, en una liga de algún país latinoamericano. Le dije que sí estaba acostumbrado al calor y me dijo que sí, porque en Arizona el calor es peor que aquí. Así que se está aclimatando a eso. Yo voy a llegar a un acuerdo con él, porque esta no es la única vez que yo lo voy a entrevistar, ya que él va a estar un tiempo aproximado. Déjame preguntarle también cuánto piensa durar con los Tigres del Licey. For how long are you going to be in here with the team? Until about November 24th or so. Not real sure, it's just I'm going to be going home before Thanksgiving, back in the U.S. Okay, va a estar aquí hasta a mediados de noviembre, 24, por ahí, así que va a durar un mes y unos cuantos días, a ver cómo le termina yendo. Ahora sí voy a llegar a un acuerdo, porque es un poco difícil de pronunciar ese apellido de Asher Wojciechowski, y le voy a decir que me lo acorte un poquito para las próximas entrevistas y las próximas pronunciaciones. We have to do a deal about your last name, you know? I know it's a Polish last name and everything, so I can call you Asher Wojo, right? Yes, that's correct. It's correct.
Estuvimos hablando con Asher Woyo. Ya me dio permiso de que podía decirle así a su apellido. Seguimos con más de Licey TV.